Muy bien, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Y vamos a ir al grano, ya que este va a ser un vídeo bastante especial y cortito. Vale, como veis, estamos haciendo un torneo. El torneo más grande que se ha hecho en España de Rainbow Six Siege, en este caso en PS4. Tendréis abajo este link para que le deis un buen apoyo, por supuesto, y obviamente para que os inscribáis, ya que hay muchos premios en juego. El mínimo de edad es de 14 años, y en este caso solo es exclusivo para España. Pero oye, ya me dijeron que si la competición iba bien, podrían hacerla más adelante de nuevo, ¿vale? Se podría ver qué más cositas pues se podría meter y tal, pero bueno, lo dicho, tendréis este link abajo en la descripción y sería un torneo de 5 vs 5 con reglas de Pro Liga, en este caso de PS4 y PS5. Pero bien, antes de empezar con todo esto, ¿quién organiza todo esto o de parte de quién ha nacido todo esto? Pues bien, presentamos Imagine Arena Master, la nueva competición amateur que repartirá anualmente 120.000 euros en premios, repartidos en 4 temporadas. Los juegos de la siguiente temporada tendrán que ser votados en la página al final de cada temporada. Es decir, si queremos que sea Rainbow Six, habrá que votar por Rainbow Six para que sigan teniendo más competiciones de este juego. En esta primera temporada, que va desde junio hasta agosto, habrá torneos online de Fortnite, Brawl Stars, Rainbow Six, Clash Royale y Rocket League, con un total de 18.000 premios en metálico. Ahí la buena manteca, gente. En este caso, Rainbow Six empezará el día 5 de junio, así que desde ya tenéis abajo en la descripción el link para ver toda la información e inscribiros en este torneo de Rainbow Six. Como voy a explicar más adelante, son 4 torneos con un prize pool, es decir, con un premio de 6.000 euros repartidos entre los 8 finalistas que haya, gente. Las finales serían retransmitidas en mi canal, es decir, estaría yo ahí comentando, casteando, viéndolas en mi canal de Twitch, ya sabéis, caramelo/janilla. Pero bueno, vamos a ver un poco de información. Le damos justo a este link y aquí ya podríamos empezar a ver todo. Dice: demuestra tu talento, participa en los torneos y llega a la fase final de Imagine Arena Master. Playoffs en directo. Llega a la gran final presentada por Caramelo, o sea yo. Arrasa con los premios, más de 6.000 euros en juego para los mejores jugadores de Rainbow Six. Aquí tenéis mucho texto al que lo podéis leer, obviamente, ¿vale? Aquí tenemos los clasificatorios, es decir, tenéis los torneos, porque no hay solo un torneo, es decir, son 4 torneos en los que os podréis inscribir literalmente en todos. Me refiero, si te has inscrito ya en el primero, da igual, ese mismo equipo se puede meter en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Así que no dejéis pasar este pedazo de oportunidad, porque ya os digo yo que no se va a presentar otra oportunidad tan buena y tan grande como esta. Así que, por favor, aquellos que sean jugadores de PS4, esta es vuestra oportunidad de brillar y obviamente de ganar premios, porque, por ejemplo, ¿qué premios son, Caramelo? En fin, vamos bajando por aquí, dice embajador Samuel, más conocido como Caramelo, es de Badajoz, bla bla bla. Tenemos por aquí la clasificación. Como veis, los 8 primeros equipos tienen premio. Los que tengan la estrellita tienen premio por aquí. Vamos a ir bajando porque vamos a los premios. ¿De cuánto es el premio en este caso del torneo? El primer premio sería de 1.500 euros. El segundo premio sería de 1.000 euros. El tercer y cuarto premio serían de 750 euros. Y del quinto al 8, 500 euros. Sinceramente, gente, un pedazo de premio bastante considerable, bastante suculento. Así que vuelvo a repetirlo, no dejéis pasar esta oportunidad. Tendréis abajo toda la información, es decir, tendréis abajo este link que acabamos de ver justo ahora para que vayáis a echarle un vistazo y obviamente a inscribiros, ¿vale? Como mira, como vais a ver por aquí, en el momento que le dais a inscribirte, os llevará directamente a esta página, ¿vale? Que directamente, como ya sabéis, llega Imagine Arena Master. Es muy fácil el tema de inscripción, ¿vale, gente? Simplemente le das a inscribirte, tendrás que iniciar sesión. Igual tienes que registrarte en la página de Imagine, pero bueno, no tardas literalmente en nada, ya que bueno, tenéis en cuenta que Imagine es la que ha organizado todo esto, o una de las partes que ha organizado todo esto. Y en fin, tenéis por aquí todo, ¿vale? Tanto el tema del reglamento, el tema de los inscritos que están por aquí, tenéis absolutamente todo, el tema de los días, etc. Vale, y como ya he dicho, son 4 torneos, así que dadle mucha caña a todo esto. Desde aquí agradecer a todos ellos que me hayan contactado, en este caso para ser el embajador oficial de Rainbow Six para este torneo. Y oye, que si hay mucho apoyo, me lo comentaron, ¿vale? Si hay mucho apoyo en estos torneos, se volverá a hacer en otra temporada para que siga siendo igual un habitual, ¿vale? Ya que esto es así, obviamente. Si ven que Rainbow Six no tiene mucho tirón, no tiene mucho apoyo, pues meterán otro juego. Gente, el día 12, como veis por aquí, es la final de este primer torneo. Y el día 12 estaremos en directo retransmitiendo la final de este primer torneo de Rainbow Six Siege. Así que nada, lo dicho, si tenéis cositas que demostrar o simplemente os gusta la competición, apuntaros, tenéis abajo el link en la descripción. Y nada, cualquier pregunta que tengáis, tenéis por aquí todo el tema del reglamento, que podéis verlo literalmente cuando os dé la gana, ¿vale? O sea, no hay ningún problema. Tenéis absolutamente todo esto por aquí. Tenemos por aquí tanto el tema de las rondas, van a ser en principio reglas de Pro Liga, tema mapas. Igual hay algún que otro cambio al final porque hay algún mapa que igual sí que podrían meter, otro quitarlo, pero bueno, mi gente, un placer darle mucho apoyo a todo este torneo y nos vemos al siguiente videito. Adiós y mucha suerte a todo el mundo.